Los conductores que actualmente usan los estacionamientos demarcados de la Secretaría de Movilidad lo podrán seguir haciendo de forma gratuita. Hasta este domingo 21 de noviembre. Así lo decidió la administración distrital, que además reportó que el balance de los primeros días es positivo. Al menos 2.000 vehículos hacen uso diario de los cajones puestos al servicio el pasado 2 de noviembre. El 22 de noviembre, explicó la entidad, iniciará el cobro como tal será por fracciones de 30 minutos. De 0 a 120 minutos, la tarifa para carros será de 3.000 pesos y para motos de 2.100 pesos. Si el tiempo supera los 120 minutos, los carros pagarán 4.600 pesos y las motos 3.200. Las bicicletas no cancelarán. Los mil estacionamientos están ubicados de la calle 76 a la 94 entre la carrera 11 y la autopista norte y funcionan de lunes a viernes de 9 de la mañana a 6 de la tarde y los sábados, domingos y festivos de 9 de la mañana a 4 de la tarde. El pago se puede hacer mediante la aplicación Zona de Parqueo o con los 70 facilitadores en vía.